Buenos días a todos en el grupo. Hoy les voy a mostrar otro de los jugueticos que ya había subido alguna vez en fotos. Este es un kit que se llama MCK, la empresa que lo fabrica se llama CAA, y este está diseñado específicamente para convertir pistolas Glock de ciertos modelos en prácticamente subfusiles. El kit está diseñado específicamente para la Glock 17, 18, 19, la 19X, la 22, la 23, 31, 32 y 45, que son prácticamente todos los modelos derivados de la Glock 17 y la 19, o sea, versiones largas y versiones compactas en 9 milímetros la mayoría. El color de este kit específicamente se llama FDE, o Flat Dark Earth, que es prácticamente color de arena de desierto. Y la fábrica también lo hace en negro, en verde, en blanco y creo que también lo sacan en rosado si no estoy mal. La versión que se vende aquí en Canadá de este kit viene con esta culata que es más larga que la versión que se vende en Estados Unidos. Ellos allá por regulaciones federales no pueden convertir una pistola al tipo subfusil. La que hay en Estados Unidos es un poco más corta y viene como con unas paletas dobles que simplemente sirven como para apoyar en el brazo. Viene con rail Picatinny o Weaver en la parte de encima. Tiene un pequeño rail Picatinny a cada uno de los lados, que sirve específicamente para montar unos accesorios que se llaman thumb rest, que son para prácticamente tener un apoyo del dedo pulgar acá. Yo lo tengo, pero no lo uso. Me parece que la posición en este es un poco incómoda para eso. Este kit está configurado en este momento para recibir la Glock 19 y las versiones cortas de Glock. Si yo quisiera instalar una Glock 17 o alguna de las versiones largas, simplemente tendría que soltar este tornillo que está acá. Esto liberaría esta parte de aquí que aparenta ser un cañón, pero que realmente no lo es. Es bastante grueso y digamos que el cañón original pasaría de esta manera. Ni siquiera se toca con el de verdad. Queda un poco separado y hace que el proyectil igual pase por la mitad. Como en este momento está para la versión 19, que está, digamos, en el segundo tornillo, esto hace que esta trompetilla, digámoslo así, se quede un poco más adentro y quede más pegada al arma. Si yo quisiera montar una Glock 17, simplemente suelto este tornillo, muevo esto un poco para afuera y lo pongo en el segundo tornillo. Con eso le da más espacio para la pistola. La instalación es muy sencillo. Ella viene con este accesorio interno que en este modelo específicamente no se puede remover. En la versión anterior de este kit que se llamaba el Micro Ronnie, esta pieza era removible y uno la instalaba primero en la pistola. En este caso, para instalar la pistola, simplemente se debe verificar que en estas líneas que tiene acá, case la pistola con las líneas que tiene en la corredera. Eso es prácticamente lo que habría que hacer. Como siempre, arma descargada, seguridad ante todo. La instalación es bastante sencilla, simplemente se desliza la pistola aquí adentro y se tiene que verificar que las líneas casen específicamente de adentro. Una vez que la pistola ya encajó en el accesorio movible de plástico, simplemente se desliza para adelante. Esto asegura la pistola en la parte de adelante. Esta pestaña y la que trae al otro lado la aseguran completamente y no dejan que se pueda volver a mover hacia atrás. Y adicionalmente trae esta tapita que se cierra acá y se mueve hacia adelante. La asegura en la parte de atrás. Al estar ya completamente instalada la pistola, tiene varios puntos de apoyo ella internamente que están acá, 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 aquí. Y aquí, todo esto más la parte de la tapa de abajo. Esto ayuda a que la pistola no se mueva absolutamente nada dentro del kit cuando se vaya a disparar. Por lo tanto, hace que cuando uno está disparando con este kit pueda tener una efectividad en una distancia mucho más larga que cuando se dispara con la pistola sola. Disparar una pistola como esta, una Glock 19, con tiros de precisión, prácticamente se puede hacer a unos 50 metros, tal vez unos 70, algo así, depende del tirador, pero más que eso ya son tiros de suerte. Cuando se dispara con un kit como este, la precisión del disparo puede ir a más de 100, 150 metros sin ningún problema, porque prácticamente se tiene una posición de apoyo diferente, no solamente depende del agarre de las manos y la muñeca, sino que se tiene punto de apoyo en el hombro, en la cara y con las dos manos independientemente. Este kit viene con esta opción que me parece chévere, y es que permite instalar un proveedor de Glock adicional, o sea, yo puedo tener uno en la pistola y otro acá, que me permite llevar más munición en cualquier momento. Si se dan cuenta, aquí tiene unas hendiduras específicas para los dedos que casan perfectamente. Y el dedo pulgar se debe poner sobre el picatinny, o si se utiliza el thumb rest, pues se pondría acá. A mi modo de ver, hace doblar un poco más el dedo, por eso yo prefiero tenerlo así. La mano derecha, o bueno, pues para los que somos derechos,
Se coge tal cual como se cogería la pistola, en ese caso no hay ninguna diferencia, por lo tanto, si se dan cuenta, ya hay dos puntos de apoyo, más el apoyo en el hombro. Si se dan cuenta, pues la posición es bastante cómoda, prácticamente queda como del tamaño de un CZ Scorpio, como una MP5 tal vez. El fabricante, adicionalmente, es para estos kits, tiene varios accesorios, como lo que les decía del thumb rest que se puede instalar acá. Tiene una linterna táctica que se instala en esta parte. Tiene unos accesorios para tenerlo con correa, para llevarlo, digamos, cargado en el hombro, como si fuera un fusil. Adicionalmente, venden un accesorio que se instala aquí en el rail Picatinny de arriba y tiene como una silueta especial para montar en un holster que venden ellos. La culata en este modelo es retráctil, si lo hacen ver. Queda completamente compacta, la pistola también se puede disparar en esta posición sin ningún problema, dando mejor apoyo que con la pistola sola, pero pues obviamente no tan buen apoyo como con la culata afuera. La culata queda asegurada, no se suelta fácil, ya tiene un seguro en la parte de adentro que implica que uno tenga que jalar primero hacia arriba la culata y luego sí separarla para poderla abrir. Al abrirla acá, se aseguran un clic y ahí ella no se puede volver a cerrar a menos que se apriete este botón de acá. Al tener el kit instalado, pues obviamente uno no tiene acceso a la corredera de la pistola y por tanto puede utilizar cualquiera de las dos palancas que tiene a los lados o incluso las dos al mismo tiempo para poder montar el arma. Entonces de esta manera yo tengo acceso a la recámara, la puedo ver ahí y tiene una parte que me parece muy bien pensada y es este corte que tiene acá. Está hecho para que uno pueda liberar la corredera con el dedo pulgar como lo haría normalmente con la pistola. Para desinstalar el arma del kit, lo primero que hay que hacer es apretar este botón que está acá. Esto libera la tapa de atrás para que se pueda mover hacia atrás. Y una vez que se movió hacia atrás, ya se puede levantar. Cuando ya está esto arriba, la pistola está liberada de atrás, pero no de adelante. Para eso tiene los dos seguros de la parte de adelante, que es necesario bajar ambos al mismo tiempo para poder liberar la pistola hacia atrás. Ahí ella libera solamente un poco y el resto hay que liberarlo con la misma pestaña que se utiliza para correr la recámara hacia atrás. Una vez que la pistola ya está atrás, simplemente se jala hacia arriba y queda completamente liberada. En ese momento vuelven a tener su Glock común y corriente. Las miras de la pistola quedan escondidas cuando se utilizan este kit, por lo tanto es necesario instalar algún tipo de miras en el rail Picatinny de la parte de arriba. En este kit tengo instalada una mira de punto rojo, que se puede graduar con 5 intensidades diferentes de rojo y 5 intensidades de verde. O sea, por los puntos de acá adentro los puedo ver tanto en rojo como en verde. Y adicionalmente, puedo escoger entre estas siluetas. Para los que quieran ver más información del kit y de la página del fabricante y todo eso, voy a poner el link en los comentarios. Y bueno, si quieren saber algo más al respecto, me preguntan.